hacen la poda, pero les falta un poco de profesionalismo. Nos dejaron un basurero hace más de 3 meses, donde pues como pueden ver ahorita ya está pequeño, pero no dejaba pasar los carros, las motos, un peligro para los niños jugando por acá en las bicicletas, los niños que salen del colegio, para uno mismo es accidente por acá. Y es algo que sucede muy frecuentemente. Aquí a la vuelta nos pasó lo mismo con el maizal que cortaron y dejaron toda la basura ahí tirada. Los mismos vecinos tuvieron que recoger e irlo a botar porque la empresa de aseo no recoge ese tipo de escombros. Para eso hay una empresa que es la planta de aprovechamiento de residuos sólidos vegetales. Son los que tienen que encargarse de recoger eso, que nunca lo hacen porque solo recogen la madera que les sirve para los muebles. Además, este punto se ha convertido en un foco de roedores y de basurero. Claro, viene a tirar las basuras ahí, como pueden dar cuenta, hasta pedazos de espejo. Hay ratas, hay gatos, hay cualquier cantidad de animales ahí, hasta culebras pueden haber allí. Es como bastante peligroso para los vecinos. Fabio Alejandro Figueroa le hace un llamado a la entidad que presta ese servicio. Recojan los desechos inmediato y hagan el acordonamiento, que no lo hicieron de hecho. Bueno, hoy sí, pero la otra no lo hicieron, y recojan los desechos y pues que reemplacen, hagan la limpieza, porque no solamente tirar ahí en un lote y dejar el escombrero, sino también limpiar el lote donde ellos dejaron los escombros y limpiar los vecinos, y muchos vecinos resultan afectados, pero eso no lo cuentan, ¿ya? Entonces, eso es el llamado, es a que hagan las cosas bien hechas y completas, ¿ya? Con profesionalismo, no hacer por hacer o porque esto da más plata o esto menos.